ya te has sentado, te has acoplado, estás cómodo, colega. Pues bien, vamos a comenzar con este vídeo de esta rivalidad entre Kai Greene y Phil Heath. Pero antes os tengo que comentar una cosa. He empezado a colaborar con Más Músculo y claro, me tengo que ganar el pan. Así que si quieres echarme un cable y necesitas algo de suplementación deportiva, pues ya sabes, ve a esta dirección masmusculo.com y compra lo que necesites con mi código, el Nota, que tendrás un 10% de descuento y a mí me darán una comisión. Eso me ayudará a seguir haciendo vídeos. Luego también tenéis mi canal de Telegram, que anda por ahí, os lo pondré en la descripción, y mi Instagram. Así que con cualquier cosa estoy aquí. Venga, y ahora dentro vídeo. En el vertiginoso mundo del culturismo, donde la fuerza, la pasión y la dedicación se entrelazan, surgen historias y rivalidades tan extraordinarias que van más allá de los músculos o de las competencias. Hoy, aquí, en este vídeo, exploraremos esa rivalidad épica que hubo entre dos de los culturistas más importantes de toda la historia, cuyos destinos se cruzarían de forma inesperada y cambiaría sus vidas para siempre. En un rincón de este colosal escenario nos encontramos la figura de Kai Greene, un hombre cuya infancia estaría marcada por la adversidad. A la edad de los 6 años, Kai tuvo que abandonar su seno familiar debido a los graves problemas por los que atravesaba su familia, quedándose huérfano y a disposición de hogares de acogida durante los próximos 10 años. Había numerosos talentos dentro de él que estaban a punto de emerger, pero había uno en especial que tenía un ferviente deseo por explotar, y era el convertirse en un artista visual. Fue entonces donde Kai comprendió que dos de sus pasiones conectaban entre sí, el arte y su cuerpo. Su conducta escolar estaba muy lejos de las expectativas que tenían en su crecimiento, en su desarrollo, en su educación. Aquí, un papel importante lo tomó su profesor de inglés de séptimo grado, que junto a las personas que le acogieron, le presentaron la idea de poder acudir a eventos de culturismo. Fue ese mismo profesor quien le presentó a otros competidores de culturismo para compartir conocimientos y experiencias sobre la disciplina. Debido a su entusiasmo de medirse con otra gente de su misma edad, el culturismo se convertiría en la herramienta perfecta para alejarse de esas malas conductas e influencias que no le llevarían a buen puerto. Uno de los grandes problemas que tuvo que superar Kai a lo largo de su carrera fue su gran inseguridad que arrastraba desde el seno familiar, ese tan conflictivo que tuvo, y campeonato tras campeonato, incluso la disciplina del gimnasio le hizo superar esa adversidad. Dentro del mundo del culturismo tenemos que tener una cosa clara: como disciplina deportiva, a veces, en ocasiones, se requieren de prácticas extremas, al igual que otras disciplinas deportivas. Pero Kai esto lo comprendería paso a paso. A la vez que iba compitiendo, comprendía que tenía que llevar su cuerpo al límite. En una de sus primeras competiciones quedó en segundo lugar. Y fijaros la mentalidad tan competitiva que tenía Kai, que dijo: yo me voy a encerrar un año entero, voy a desarrollar mi físico al máximo, voy a entrenar lo mejor posible para que competición tras competición no haya nadie que me pueda ganar. Y fijaros si así fue, que a los 19 años, solo con esa edad, consiguió convertirse en atleta profesional de la WNBF, además. En esta federación ganó todas las competiciones que se podían ganar. Ya hubo un momento en el que no tenía competencia y él había puesto el foco en ser una estrella mundial. Ya estaban las siglas de la IFBB en su cabeza e iba a por todas. Quería conseguir el carné pro, pero en la mayor federación de físico-culturismo mundial. Dejando por un momento de lado la carrera que pudo tener Kai Greene en la IFBB, aquí en el otro rincón del escenario tenemos a la figura de Phil Heath. Phil Heath tuvo una infancia con sus padres, aunque sí hay que decir que por lo que se sabe, sus padres no estaban mucho tiempo en casa. Él sí se encargaba de las labores típicas de lavar, de fregar, de hacerse la comida y todas esas cosas. ¿Se puede decir que ha podido tener una infancia fácil o difícil? Bueno, eso cada uno lo sabe. No obstante, él tenía un círculo familiar bastante más estable que Kai. De niño le gustaba mucho jugar al baloncesto. Cada vez que podía se escapaba y entrenaba para mejorar su técnica y todo lo referente al baloncesto. Una vez matriculado ya en la escuela de secundaria, sí se inscribió en el equipo de baloncesto y ahí comenzó a participar en torneos.
Sus habilidades y sus calificaciones eran tan buenas que no tendría ningún tipo de problema para obtener una beca universitaria. Ahí fue cuando él eligió la Universidad de Colorado para estudiar administración de empresas. En el equipo de baloncesto, siempre sus compañeros iban al gimnasio para ejercitarse. Él les acompañaba sobre todo para entrenar su técnica de salto. Digamos que sus compañeros veían la gran facilidad que tenía Phil a la hora de obtener resultados, no solo físicos, sino también en cuestión de habilidad. Eso lo acompañaría el resto de su carrera. Una vez que aborreció el baloncesto, sí que tuvo numerosos trabajos como seguridad, también diseñador de páginas web y demás cosas. Al igual que Kai, el gimnasio sería un pilar fundamental en su vida. Ahí es donde se encontraría a sí mismo, donde buscaría esa seguridad, ese desarrollo personal y cada mejora que tendría en su físico. Eso le engancharía a tal punto que intentaría llevarlo al máximo exponente en un futuro. Una vez que ya tuvo una vacante en un gimnasio en el año 2002, ahí fue el comienzo de su gran carrera como culturista. Una vez en el gimnasio y teniendo las circunstancias perfectas para poder desarrollar su físico, él continuaba formándose. Siempre estaba buscando información para poder exprimir su físico al máximo. En el plazo de un año, se desarrolló tanto, tuvo tan buenos resultados, que decidió presentarse a su primera competencia. Esta la ganó y encima con un físico tan bueno que la gente que lo vio le apodaron The Gift. El regalo, el bendecido, el don. Fijaos qué capricho del destino que, al igual que Kai, cuando se presentó en su segunda competición y quedó en segundo lugar, esto le dio tanta rabia que se encerró una temporada para poder desarrollar su físico aún más y que esto, desde luego, no volviera a suceder. Una vez terminada la historia de estos dos grandes culturistas, comenzamos con el primer análisis de esta rivalidad que ocurrió en el Mister Olympia del 2009. Aquí vamos a observar varias cosas, como Phil Heath todavía no tenía el tamaño suficiente para hacerle frente a Kai Greene, sobre todo porque Kai Greene en las piernas era bastante superior y creo que a lo largo de la carrera de Kai Greene y de Phil Heath siempre fue superior en el tema de las piernas. Los brazos de Phil Heath ya tornaban una forma bastante bestia y el antebrazo característico con ese supinador largo tan pronunciado, ahí Phil Heath era como una seña de identidad. Aquí por el contrario, Kai Greene no estaba al 100% de lo que se dice el acondicionamiento perfecto, pero sí le sacaba bastante tamaño por aquel entonces a Phil Heath. En expansión dorsal, Kai Greene todavía era superior, sobre todo porque Phil Heath tenía el hándicap de las clavículas. Era muy estrecho de clavículas y el pecho le hacía un poquito una forma más fea que a Kai Greene, donde se le veía mucho mejor el dorsal y el pectoral, con una amplitud superior a la de Phil Heath. Por no comentar, como hemos dicho antes, que yo siempre, en casi todos los campeonatos, le he visto las piernas mejor a Kai que a Phil Heath. La zona media tampoco ha sido uno de los fuertes de Phil Heath y posaba de una manera, como veis, un poquito asimétrica y esto también le penalizaba. Por aquel entonces, otro de sus puntos fuertes, el hombro, y sería un punto destacable a lo largo de la carrera de Phil Heath. Caja torácica, una de las poses más reñidas y más disputadas de estos dos culturistas. Por un lado tenemos a Kai Greene, donde nos muestra un pecho bastante bueno, estriado, con mayor amplitud, mayor volumen que el de Phil Heath, pero que Phil Heath ya muestra esa densidad característica y bueno, esa inserción del pectoral junto a un hombro que tenía más profundidad que el de Kai. Podemos verlo aquí, justo en la inserción del braquial anterior. Aquí cae un pico de bíceps extraordinario y con un tríceps más separado que el de Phil. Precisamente son dos poses que se comparan y se hacen de una manera diferente, que yo creo que otro gallo hubiera cantado si Phil hubiera posado esto de una manera, porque la colocación del brazo de Kai, para mi entender, es un pelín mejor. Lo que pasa es que las características de Phil Heath, tal y como lo posaba, lo hacía bastante bien. Por otra parte, en la parte inferior, el gemelo destaca muchísimo más el de Kai y el grosor de la pierna en general, con unos detalles superiores en el vasto externo, hacía que en esta pose, con el cómputo total de todas las cosas que os he dicho, fuera de momento para Kai.
doble bíceps de espalda. Una pose también algo polémica, pero que se clarificaría a lo largo del tiempo y de esta rivalidad. Podemos decir que aquí Phil Heath presenta también unos isquios bastante buenos, pero la profundidad y el tamaño de Kai era superior. Todavía no estaba al nivel de Kai. Los brazos, se puede decir que la amplitud o el perímetro que se ve aparentemente de brazo, corría a cargo de Kai Greene. Lo que pasa es que la densidad, la separación y los cortes de Phil Heath, sobre todo de la parte del antebrazo, le hacía un brazo pues más completo que el de Kai. Y eso que el de Kai pues ha tenido uno de los mejores bíceps de la historia, ¿no? Tenemos que señalar este, que siempre ha sido su punto débil, el trapecio de Kai Greene, por no decir esta zona. Y siempre lo diré, ¿por qué? Porque os quiero enseñar una cosa. Si vosotros tenéis un tronco más o menos corto y hacéis una hiperlordosis lumbar, lo que vais a sacar, sí, vais a ganar un poquito en glúteo, pero os va a borrar lo que es toda la zona lumbar. Es por eso que aquí Phil Heath no tenía el tronco tan corto, pero era un poco más avispado y quería hacer otra pose completamente diferente para no acortar un punto también que se le vería, que son los erectores espinales. Entonces aquí Kai, digamos que se estaba tirando piedras a su mismo tejado. Y no solo eso, sino es que la simetría de Kai en los hombros no era tan buena como la simetría de Phil Heath. No obstante, por ahora, y tal y como se ven en las imágenes, yo le daría ganador a Kai. Pero muy cerca, muy cerca está Phil Heath. Y ya veremos en un futuro qué pasará con esta pose. Como detalle curioso, vemos la evolución del posing que ha tenido y aquí en las dos piernas, que están más abiertas, ha sido inteligente, muy inteligente Phil Heath en cambiar su posing. ¿Por qué? Porque ahora le puede hacer más batalla a las piernas de Kai Greene, que son bastante buenas, pero esta forma ovalada que le tiene Phil en las piernas, le conviene enseñarlo mucho más que no simplemente solo una pierna. Aunque os digo algo, ¿qué pros y qué contras tenemos aquí? Lo primero, el mayor pro es sobre todo en la zona inferior. La zona inferior aquí, Phil la enseña muchísimo mejor y puede batallar de tú a tú con Kai Greene. En cambio, si vemos esta zona, se ha escondido los erectores espinales. ¿Por qué? Porque él ha visto como Kai Greene tampoco los enseña. Siendo el tronco corto, pues dice, ¿para qué lo voy a enseñar si él tampoco lo enseña? Y de esto tengo mayor profundidad que él. Pues bueno, sumo más puntos con el tema de las piernas, aumento también, porque mejoro mucho lo que va a ser la profundidad de los cortes de los redondos, infraespinoso y trapecio, y puedo batallar mucho mejor con él en la pose de espaldas. Y así fue como evolucionó la pose de Phil Heath. Yo tengo que decir que en las poses de espalda nunca me ha gustado Kai. Y esto yo creo que ha sido el mayor hándicap que ha tenido, porque es que el trapecio muy plano, sin relieve, y aparte la forma de posar, a pesar de que él tenía una facilidad para posar extraordinaria, yo esto no lo veo apropiado. ¿Por qué? Porque me encuentro con toda la espalda completamente borrada. No hay cortes. Y no es que no tenga relieve, es que este posing que tiene, para mí, no es el correcto. Y lo hace mucho a lo largo de su carrera. La pierna es increíble, la de Kai. A pesar de que, bueno, Phil, que cuidado que tiene una pierna de la hostia. Pero Kai, en lo que es el corte del gemelo, le supera a Phil Heath. Phil Heath puede tener un poquito más de densidad, más de tamaño de gemelo, pero la separación de Kai es superior. Al igual que en los isquios. Lo que pasa es que los isquios, aquí, si os fijáis bien, él hace una mayor rotación. Lo podemos ver en el talón. Veis como este está un poquito de frente y aquí el pie está mirando para allá. Entonces, consigue que se le vea bien parte del cuádriceps y también los isquios. Lo que pasa es que los isquios están un poquito más metidos hacia adentro. Tiene más cortes hacia adentro. Y los dos con estriaciones. Aquí se lo podríamos dar a Phil. Sí, se lo podríamos dar. Lo que pasa es que la pierna es muy predominante por parte de Kai. Y tampoco se le ve tan bien por ahora a lo que es Phil aquí. Lo que pasa es que tienen para mí una espalda superior a la de Kai. Entonces, bueno, pueden quedar empate o se la puede llevar cualquiera. A mí no me importa por ahora. Porque en líneas generales y en casi todas las poses se le ve mejor a Kai. Y qué mala suerte tuvo aquí Kai cuando se presentó Phil Heath haciendo esta pose, porque el tríceps de Phil es la hostia. Aparte, el pectoral se le ve muy bien de perfil, lo que pasa es que como pose completa
seguimos diciendo, aquí tenemos el gemelo que se le ve mejor a Kai, el muslo y el isquio que se le ve mejor a Kai, el abdomen que también se le ve mejor a Kai y el pectoral. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, es una pose de tríceps, de perfil tríceps, y los pectorales, bueno, aunque se vean más o menos iguales, yo abogo que se le ve un poquito mejor por la perspectiva quizás a Kai, pero el tríceps hay dos puntos a tener en cuenta en este Mr. Olympia, y es que todavía no estaba tan estriado como lo va a enseñar más tarde, al menos por lo que podemos ver en la foto. En cambio aquí Kai, es una pasada lo estriado que tiene el tríceps. ¿Qué pasa? Que bueno, que al tener esa forma y tener este vacío, el tríceps es un tríceps alto y encima con la cabeza medial muy fina, entenderme, fina. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que al lado de Phil no se le vea bien, ya está, pero las estriaciones que tienen y el punto pues es superior al que muestra aquí Phil. Por eso se le puede dar un empate o ganar cualquiera de los dos, sencillamente, simplemente por esto. Lo que pasa es que como pose en total yo veo más completo acá. En abdominales y piernas, a mí nunca me ha gustado cómo ha realizado esta pose Phil Heath, precisamente porque nunca se le ha visto bien el dorsal y la cintura, a pesar de que la tiene estrecha, se le ve ancha, precisamente porque no consigue hacer esa V que sí la hace Kai. Aparte que Kai, si os dais cuenta, la está posando bastante mejor. El abdomen de Kai es superior al de Phil Heath, de hecho, pues ya sabéis que Phil Heath, uno de los grandes handicaps que ha tenido en toda su carrera fue el abdomen. En cambio aquí no hay tutía, se le ve mejor el pectoral, el abdomen y las piernas a Kai, y el dorsal incluso los brazos también. O sea, es una pose de Kai en su totalidad. Aquí Phil no tiene nada que hacer. Y en más muscular yo tengo aquí mis dudas y sensaciones encontradas, precisamente porque los dos ofrecen cosas diferentes. Si os fijáis, aquí como masivo, como más muscular, me resulta que Phil Heath en la parte de arriba pues es más masivo, es más denso, presenta esa esencia del más muscular. Pero Kai, como es un avispado, dice, bueno, yo no puedo luchar contra esa densidad y esa redondez que tiene Phil. Pero Kai llega y enseña otras cosas, como las piernas, donde es superior a Phil, el abdomen, donde también es superior y aquí no se le ve nada a Phil, y unos muy buenos brazos, no tan buenos como los de Phil, pero muy buenos. Entonces, son dos poses muy diferentes, pero que, joder, que punto a punto aquel entonces se la podían dar a cualquiera. Yo me decantaría pues por lo que es la esencia de la pose, que es más muscular. Yo, aunque se le vean más grupos musculares a Kai, esta pose tiene algo característico, y es que cuando se te ve masivo, puff, yo se la daría, pero sé que algunos de mis compañeros no le darían esta pose a Phil, precisamente por lo que os digo, porque contarían también otros grupos musculares como el abdomen y las piernas, y no solo la parte de arriba. Ya si os fijáis, son muchos grupos musculares que están ahí como muy empatados, ¿no? Por eso es una pose que, que es difícil de decir, oye, mira, yo se la daría a esta o al otro o tal cual. No es fácil de clarificar. Y solo un año después, Phil Heath se presenta al Arnold Classic con este físico bombeado, rajado, esculpido y listo para poder enfrentarse a Kai en una de las mejores condiciones de su vida.
en ese mismo campeonato aparecería la figura de su eterno rival, Kai Greene, que aguantaría hasta el último minuto para conservar su puesto por delante de Phil. Y ahora me diréis, ¿por qué es tan importante para ti este campeonato? A pesar de que los otros tienen también bastante importancia, yo lo considero como el punto de inflexión donde Phil Heath se presentó en una condición y con un tamaño cojonudos para hacerle frente a Kai Greene. Y Kai Greene también tenía algunos fallos, como un control abdominal un poquillo así asá en algunas poses, y luego, claro, la condición que traía era impoluta. Lo que pasa que el glossy y también la falta de apretar en algunas poses hacía que Kai aparentara estar un poquito menos condicionado de lo que verdaderamente estaba. Pero como podemos comprobar en cada pose, Kai tenía una condición soberbia. Y luego Phil presentaba una redondez, ese típico músculo que gusta tanto, denso, redondo y encima con una condición también soberbia. ¿Qué pasaba? Pues lo que hemos dicho antes, que todavía le quedaba un poco para llegar al nivel de Kai Greene, que le superaba en algunas cosas en tamaño y sobre todo las piernas era un punto a destacar y a batir para poder quedar por delante de Kai Greene. Es por eso que este campeonato, como podéis ver, son dos condiciones perfectas y la calidad de imagen nos hace dilucidar que esto es la verdadera forma física en la que se presentaban. Ya que la cámara es de muy buena calidad, también el vídeo es de muy buena calidad y otros Mr. Olympia con otras calidades no hacen honor a lo que es este campeonato. Es por eso que quiero que lo veáis bien y que os fijéis en esas estriaciones y en esa piel de papel que tienen ambos competidores y que si hubo una rivalidad es precisamente por lo que estáis viendo, que merece muchísimo la pena de ver. Si hay que comentar algo del Mr. Olympia del 2011, no fue la rivalidad que hubo de Kai Greene con Phil Heath, ya que no la hubo. Hubo más con Jay Cutler, que fue segundo, y Kai Greene tercero. Pero este Mr. Olympia fue un golpe en la mesa, sobre todo, vamos a decir, de densidad, porque pocos físicos se habían visto igual de densos que Phil Heath. Aquí yo veo una profundidad de cortes brutal. También vemos una simetría bastante buena y una de las poses de doble bíceps de espalda más bonitas, más simétricas y mejores de toda la historia. Cosa que es muy difícil de batir. Y un punto débil que destacaría ciertas carencias de Kai Greene. Pero en este Mr. Olympia, Phil es que dio un golpe en la mesa diciendo: aquí estoy yo y lo vais a tener jodido para ganar. De hecho, hay algunas poses tan sumamente intratables que ya este side triceps, que era dudoso con Kai Greene, ahora el tamaño, las inserciones, las estiraciones le hacían que fuera de lo mejorcito del plantel. Pero vendría ahora lo mejor, y es esa pose de más muscular digna del propio Kevin LeBron. Yo me quedé flipado cuando vi esta pose. Dije, ¡qué puñetera locura! Y sí, aquí era incontestable la cantidad de masa que tenía Phil. Llegamos al Mr. Olympia del 2012, con dos contrincantes dignos de un Mr. Olympia del primero y segundo puesto. Como podemos ver en la pose de doble bíceps, Phil Heath está más condicionado. Lo vemos con unas inserciones más profundas, una cintura aparentemente más estrecha y a Kai un poquito más retenido, más aguado en algunas zonas. Y pese a que es superior en el tema de las piernas, el balance general de esta pose yo se la doy a Phil Heath.
precisamente porque me parece que es una pose más completa para él. Se le ve bien en casi todos los puntos. En cambio, aquí Kai Greene no sé por qué no ha hecho un vacuum ni tampoco ha girado un poquito la cintura como lo ha hecho en otros sitios, en otros campeonatos, quiero decir. Y me parece que aquí Phil Heath, sobre todo la profundidad que tiene este hombre en los brazos, es brutal. Y la separación de las dos cabezas del bíceps, que nunca se ha dicho, y me parece de las más espectaculares que ha habido en el culturismo. Por no comentar también el gran tríceps y la separación anterior del tríceps que tiene Phil Heath. O sea, uno de los mejores brazos de la historia, sin exagerar, os digo. En la pose de expansión dorsal, aquí lo tenemos algo difícil. Y os explicaré el porqué. Sencillamente porque es una pose que le favorece mucho a Kai Greene. Kai Greene tiene una forma aquí bastante bonita en X y los dorsales los aprovecha bastante mejor. Las piernas también están mejor. Y ya por eso es como difícil de ganarle a Kai Greene en esta pose. No obstante, la zona media, como vemos, incluso los brazos de Phil Heath, se puede ver como más profundos, más definidos y con esa condición un poquito más allá que la que presenta Kai Greene. No obstante, como es una pose completa y sobre todo de expansión dorsal, donde el pectoral de Kai Greene se le ve mucho mejor que el de Phil, que adopta pues esta forma rara y sobre todo aquí en la inserción del pectoral que se le achica bastante, le hace un poquito feo, sobre todo porque Phil Heath es un poquito estrecho de clavículas y por eso no se le ve tan bien que a Kai. Entonces ya llevamos dos poses y le pondríamos empate a dos poses. Si pasamos a la de caja torácica, sí hay ciertas cosas que están muy igualadas, pero veo una ligera ventaja en Phil en algunas cosillas. Por ejemplo, el pectoral más bombeado. Aquí opta Kai por una pose más conservadora en la que no aprieta el pectoral, pero el aspecto que se le ve y la profundidad es superior a la de Phil. Además, que enseña más cosas. Enseña más el trapecio, los oblicuos, parte del abdomen y también un brazo más denso. Por lo que para mí esta pose es de Phil. Porque abajo hay que decir que hay menos diferencia entre lo que es la pierna, el bíceps femoral, pero si el gemelo es para Kai. Grupo a grupo, esta pose, ¿a quién de los dos se la doy? Pues se la tengo que dar a Phil, precisamente por la cantidad de cosas que se le ven mejor que a Kai. Y estarían ya 2-1. Si nos vamos a la espalda doble bíceps, vemos el típico fallo de Kai Greene en un exceso de retracción escapular y un desbalance general en la espalda precisamente por varias razones. Lo primero, que está haciendo una hiperlordosis lumbar, acortándose mucho lo que es la longitud de la espalda. Por no comentar que es muy predominante del redondo mayor, deja mucho en entrever lo que es el trapecio. También con una asimetría en los hombros, que son asimetrías normales, lo que pasa que Phil Heath tiene los dos hombros muy simétricos y en sí la espalda la tiene muy simétrica, con un balance general superior a lo que es Kai, sobre todo por el trapecio, por la profundidad de los cortes también, que no es que tenga más redondo mayor como lo tiene aquí Kai, sino que también enseña los erectores espinales. Por las piernas se puede decir que Kai es un poco superior en esta zona de los isquios y también en el gemelo, pero el grosor también aquí de Phil Heath y los glúteos son un poquito mejor. Son poses diferentes que muestran cosas diferentes, pero desde luego, si tengo que dar esta pose ganadora a alguien, sin duda yo se la doy a Phil, porque me parece mejor en todos los sentidos. Fijaros que Kai tiene mayor densidad dorsal y del redondo mayor, lo podemos ver aquí, como digo. Abdominales y piernas para mí es de Kai, porque tiene mejor V, sale mejor, enseña mejor el dorsal, el pectoral se le ve más lleno, los brazos también se le ven muy bien, aunque aquí el de Phil es una auténtica pasada. El abdomen se le ve mejor, no tan profundo, pero se le ve estéticamente mejor y encima también tiene las estriaciones en las piernas. Al ser abdominales y piernas una parte de la pose, yo se la doy ganador a Kai. Pese a que Kai tiene un buen más muscular, unos buenos brazos y un buen pecho, no es rival, pero para nada, en esta pose de Phil Heath. Solo le puede ganar un poquito en las piernas, pero es que la parte de arriba de Phil es una puñetera locura, pero en toda regla. Y contra eso no se puede hacer nada, compañero. Y fijaros que yo insisto que tiene mejores piernas, pero es que Phil Heath, el pack general que tiene es abrumador. Por eso se la tengo que dar a Phil por ese aspecto masivo que tiene en esta pose de más muscular, que es lo que se busca.
Like people said, today is a new day. Tomorrow is a new day. And it's going to be beautiful. The future is upon us. The past is over. Ladies and gentlemen, I should love us. You on stage 2011, 2012. Ya habéis visto que se mascaba tensión en el ambiente. Y el Mr. Olympia del 2014 no iba a ser menos. Con un Kai Greene más grande que nunca, más masivo. Y vamos, con ganas de ganar ese título del Mr. Olympia. Y por supuesto, no iba a ceder ante un Phil Heath que venía en su mejor forma. Pero claro está, es que esta rivalidad encima del escenario se iba a notar y demasiado. Puede que este Mr. Olympia haya sido el ejemplo de que una mala actitud encima del escenario te puede costar la victoria, ya que Kai Greene se presentó con el físico más grande de toda su carrera, teniendo delante al campeón del Mr. Olympia que no se iba a chantar, vamos, ni por asomo. Pero esa actitud de querer buscar conflicto, para mí, bajo mi opinión, creo que le costó la victoria. Puesto que ahora en el análisis vamos a clarificar quién de los dos hubiera ganado en el Mr. Olympia del 2014. Comenzando con este análisis definitivo de Mr. Olympia 2014, en la pose de doble bíceps vemos que hay dos apuestas completamente diferentes, donde Phil Heath mantiene su pose y Kai Greene abre un poquito más los brazos, que intentando parecer que tiene más simetría. Lo que pasa que hay un bíceps que tiene bastante más pico que el otro, que es el derecho, y de esta manera intenta mantener ese cuerpo simétrico, aunque elevando una cadera rompe esa simetría y quiere presentar una pose un poquito más clásica. Notamos como hay un detrimento en la separación abdominal de Kai Greene y Phil Heath, desde luego, recto abdominal bastante emborronado, que le hace perder muchísimos puntos en una pose de doble bíceps. Las piernas, que son un poquito inferiores a las de Kai Greene, está muy pareja esta pose, aunque se le ve, sobre todo en los oblicuos e intercostales, que tiene un detalle superior al de Kai. ¿Qué queréis que os diga? Esta pose es muy difícil de decir, este sí y este no. Pues mira, vamos a ser buenos y vamos a intentar tirar por Kai, pero no por nada en especial, sino por si hay alguien que hubiese pensado que es un robo. Ya que está muy pareja esta pose, se la vamos a dar a Kai, por si acaso. Le apuntamos una a Kai y pasamos a la siguiente pose. En expansión dorsal no tenemos duda ninguna que aquí vemos una superioridad, yo diría, bastante grande en cuestión de las piernas, también de la anchura clavicular y de los dorsales. Phil Heath, como no, pues tiene ese hombro que es acojonante y este brazo que es una pasada. Pero es una pose de expansión dorsal, donde los dorsales principalmente tienen que tener el mayor protagonismo. Y en la parte, el abductor, que él pecaba también mucho de señalar tanto el abductor para no quedarse atrás del grosor de la pierna de Kai Greene.
porque Kai Greene, ya sabéis que uno de sus puntos fuertes era la pierna, precisamente. Sí que noto, al menos, cómo está un poquito más embornado Kai Greene que Phil Heath aquí, y que Phil tiene más separación. Lo que pasa que esta, desde luego, no es la pose de Phil Heath. Por eso nos apuntamos dos poses para Kai Greene. Otra pose de caja torácica, y esta es imperdonable. Aquí yo lo tengo clarísimo, esta va para Phil, porque Kai Greene tiene una pose muy buena también de side chest, pero este bubble gut, esta pancita que se le ve a Kai Greene, no le queda nada bien esta pose y hace que todo lo demás rompa ese balance. Con el mejor gemelo que tiene aquí, no entiendo. La verdad que me da una pena que no haya controlado tanto el abdomen con lo buen posador o lo supuesto buen posador que es. En cambio, Phil Heath es muy, muy avispado. Esta pose le queda bien, pero es que va sobre todo no a por esta pose porque le quede bien, sino porque sabe que los puntos débiles de Kai Greene, como es el trapecio, haciendo esto le hace todavía más daño. Y si puedes sacar más los intercostales y los oblicuos con un poquito de abdominal, mejor todavía, porque así va a la pancita de Kai Greene. Pero no solo eso, sino que muchas veces también aprieta este pectoral para vérselo un poquito más denso y más rajado. Y aquí consigue también tener un mayor bombeo y mayor estriación. Así que para aquí no hay género de dudas que gana Phil Heath. La de perfil tríceps yo no tengo tampoco muchas dudas. Pese a que hemos dicho que Kai Greene tiene un tríceps bastante bueno y estriado, si nos fijamos en otros detalles, como por ejemplo la sombra del pectoral, que aquí le hace todavía más bombeado, más redondo, el trapecio, la pose está mejor acabada en Phil, y sobre todo un detalle súper importante, el hombro, la profundidad de corte que tiene es brutal, sencillamente brutal lo que tiene aquí Phil en comparación con lo que tiene aquí Kai. Y los dos, la zona del abdomen un poquito así asá. La pierna en el perfil sí ha mejorado un poquito Phil, en el gemelo le gana Kai, pero esta pose es incontestable. Aquí es otra pose absolutamente ganadora para Phil. Estando empate dos poses a dos, en espalda doble bíceps, aquí he tenido muchísimas dudas, muchísimas. Pero Kai ha venido con una cantidad de músculo abrumadora y creo que sí puede ganar en esta pose. A pesar de que los dos, la zona lumbar aquí siempre se tapa por el tema del posing, como os he dicho, pero es que a Phil Heath tampoco le está saliendo bien aquí como ha hecho en otros años. Personalmente, ¿qué es lo que creo? Que Kai tiene una cantidad de masa muscular muy grande y ha ganado densidad y también mucho corte. Por eso veo una espalda ahora más destacable, la de Kai, que la de Phil Heath, a pesar que la de Phil Heath en la pose de doble bíceps es una de las mejores. Podrían quedar empate perfectamente. Incluso Phil, si se miraran también muchas cosas como el aspecto de la simetría y en sí lo completo que es la pose. Lo que pasa que, bueno, hemos dicho que en la parte de atrás inferior Kai pues manda, ¿no? Ya es un punto en el que Kai Greene está por encima, pero la espalda que tiene más cantidad de músculos, los músculos que estamos viendo, incluso el trapecio, aunque sea un poquito más pequeño, sí lo hemos separado y bien delimitado, junto con redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, que está aquí, precisamente esos tres musculitos que se le señalan bastante más aquí a Kai que no a Phil. Por eso, yo esta pose aquí, en este campeonato, cambiarían las tornas y yo se la daría a Kai Greene. Y ya estaríamos tres poses a dos. Expansión dorsal de espaldas. Aquí Kai, y lo tengo que mencionar, no lo veo nada cómodo. Creo que podría tener una amplitud brutal y os voy a poner el límite del dorsal que creo que podría sacar. Precisamente porque está intentando contraer la zona para señalar más lo que es el trapecio, esta parte, porque es uno de sus puntos débiles. No tiene tanta densidad en la espalda ni tantos cortes en esta pose e intenta sacar esos cortes porque tiene también una muy buena amplitud. ¿Qué pasa? Que se queda un poquito por detrás en esta pose y sobre todo
es que se tapa los paravertebrales sacando tanto el glúteo. Por eso considero que le vendría mucho mejor la forma de posar que tiene Phil Heath aquí, ya que enseña los erectores. Aquí el origen del dorsal, tenemos mucha mayor separación y densidad del trapecio, en el redondo mayor y en el infraespinoso más de lo mismo. Así que esta pose, lamentablemente, por esa falta de simetría, por esa falta también de profundidad, y que yo todavía no veo que saque las alas como debiera, yo a esta pose se la tengo que dar a Phil. Por eso ya iríamos ahora mismo empate a 3-3. El eterno debate de esta pose que ha traído, a mí me ha traído dolores de cabeza, así os lo digo. Porque Kai Greene aquí se nota que no está al 100% en lo que es la condición. Está más masivo que nunca y con más tamaño que nunca. De eso no cabe ningún tipo de duda. Pero Phil Heath vemos que tiene una condición brutal. El abdomen de Phil Heath es feo. Tiene una diástasis y encima, bueno, por la zona esa no se le ve del todo bien. Y todavía no tenía esa pancita, pero es que también el dorsal no se le ve muy bien, que digamos. Y las piernas las tiene demasiado abiertas. Se le ve más grande abajo que arriba. Y eso para mí es como una especie de fallo. En cambio, Kai tiene una pose muy balanceada. Le vemos con un estilo, joder, mucho más en V, la pierna estriada, no tiene, yo no le veo esta profundidad que tiene Phil, ¿no? Entonces, yo tengo aquí sentimientos encontrados, porque por una parte digo, si veo la pose completa en su conjunto, yo se la podría dar a Kai. Pero también veo la condición y el requisito del abdomen. Y aunque no sea un abdomen muy bonito, pero lo tiene más condicionado, se le señala más, se le ve mejor que a Kai. Entonces, estaría ahora mismo entre un empate o dársela a Kai. Pero vamos a ser, como hemos dicho, buenos, aunque no estoy del todo seguro aquí de dársela a Kai, pero se la vamos a dar a Kai. Y ya estarían 4 poses de Kai por 3 de Phil Heath. Pese a que Kai ha venido en toda su plenitud, en esta pose de más muscular, lo siento, pero Phil Heath es la hostia. Esa redondez que tiene y esa densidad es intratable y se le ve mejor. Incluso hay un problemilla que tiene aquí Kai y le suele pasar bastante a mucha gente, es que esconde el dorsal porque quiere sacar también el trapecio en esta pose y empequeñece muchísimo lo que es el pectoral. Pero acordaros de este corte que va a tener aquí, porque es un corte bastante importante. Y si nos damos cuenta, vemos como la parte del abdomen cae, se ha emborronado con el paso del tiempo. La pierna, excelente, muy bien, pero tenemos una parte superior de Phil Heath, pues bastante destacable. Ganando en pecho, en hombro, en brazo, en antebrazo, en abdomen incluso, y eso que no es un punto fuerte. Dorsales, son demasiados puntos a favor de Phil, y ahí Kai no tiene nada que hacer. Y qué pena que aquí Kai Greene no se le raje el pecho, como hemos dicho antes. Porque si llega a estirarse aquí el pecho, Kai Greene sí le daría mucha más guerra a Phil Heath. Pero Phil Heath, esa densidad y redondez que tiene, es demasiado, es una pasada. Y eso que esta pose no es la mejor de lo que es más muscular. Está muy bien, pero tal y como la ejecuta, el deltoides anterior cobra demasiado protagonismo. Y por eso no se le ve tan bien el pecho, se le ve como si fuera hundido, aunque no está hundido. Y la sombra esta tampoco ayuda mucho. Por eso os comento que esta era la mejor forma de enfrentar a Phil Heath. Pero el que no se le estríe por aquí el pecho, pues es un punto para atrás. Porque la pierna, al ser superior, sí tenía alguna posibilidad al menos de quedar con la misma puntuación. Y bueno, esta sabemos que es para Phil Heath. Y con esto quedarían empate a 4. Curioso, 4 poses para Kai y 4 poses para Phil. Pero señalando que en alguna he tirado más por Kai, por si había algún tipo de duda o de favoritismo por lo que sea. Ahora pasamos a la conclusión final. Bueno, mis notas, y hasta aquí el vídeo análisis más completo que he hecho hasta la fecha de dos culturistas y esa eterna rivalidad que han tenido. A título personal, ya sabéis que yo, bueno, parte objetiva, os muestro lo que son mis criterios a la hora de puntuar quién puede ganar a quién en cada pose. Y no hace falta que estéis de acuerdo, simplemente os enseño el porqué de las cosas. Ahora bien,
En el tema de los campeonatos, al principio Kai era superior. Podemos concluir con que sí, era superior Kai. Pero cuando llegó Phil Heath y tuvo esa gran mejora, presentó un músculo tan bonito, tan redondo, encima que es que más grande y más condicionado. Ya sorprendió tanto y gustó tanto que ese físico es muy difícil de batir, bastante complicado. Y aquí Kai se tuvo que poner las pilas. Y yo no lo vi claro hasta el Mr. Olympia del 2014, donde vi que Kai Greene, sobre todo en la parte posterior, se acercaba bastante, pero la condición de Kai había mermado un poco y el abdomen se le estaba yendo. Estaba más emborronado y había poses en las que tenía un poco de dilatación abdominal. Eso sí podría ser causa de penalización. Y bueno, ya sabéis que la puntuación ha sido en pro de Kai Greene, simplemente para aquellas personas que creyeron que Kai debió haber ganado. Yo he puesto las puntuaciones empate, pero sigo pensando que Phil estaba un puntito por delante de Kai y que Kai había dos cosas primordiales por las que quedó segundo. La primera, y ya me voy a razones físicas, es que el abdomen estaba más emborronado y tenía una dilatación abdominal, cosa que ya estaban mirando un poquito más con lupa. Y lo otro fue la actitud antideportiva que hubo en el Prejadjin. En el Prejadjin hubo un pique bastante considerable donde se encararon. Y por puntos, Kai ganó en el Prejadjin en el 2014. Pero, esto es una actitud antideportiva y fue la reacción que tuvo Kai. Y eso a los organizadores no les gusta nada. ¿Qué es lo que pasó? Que podía ser objeto de sanción y le podían haber sancionado y costado el puesto del Mr. Olympia. Sí, tal y como os estoy diciendo. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo más solicitado y también el más sugerido en mis redes, en Instagram y en Telegram. Os dejaré el canal abajo en los comentarios para que entréis si queréis en el canal de Telegram, que siempre tenemos unas conversaciones guapas. Y luego, como os digo, por favor, apoyadme, dale un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete y todas esas cosas, que este vídeo ha tenido curro y espero de verdad que os haya gustado. Venga, nos vemos en la próxima. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.